Amigos de Paso de Oro, estamos esta vez con Rosalba Chacha, que también está ya lista para irse al Campeonato Mundial de Atletismo. Rosalba, ¿qué expectativa está teniendo ya a pocas horas de partir hacia Estados Unidos? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Estamos bastante contentos, pues porque ya se acerca la hora del viaje también, y a la vez ya tenemos, ya llegando a Oregón, unos días más de estar ahí y pues ya competir. Nos sentimos bastante bien, acabamos de venir de los bolivarianos, gracias a Dios sacamos medalla, y pues ahora no será la excepción, nuevamente representar al Ecuador en un torneo tan grande como es ahora el Mundial de Atletismo. Rosalba, ¿de dónde saca tanta energía si acaba de venir de Colombia haciendo una media maratón con medalla incluida y ahora en pocos días va a estar una maratón? Esto es a base de muchos años, dedicación, constancia, disciplina y bueno, aparte de eso, gracias a Dios tenemos también condiciones y que me he propuesto y aprovecharle hasta lo máximo, Dios quiera, seguir unos años más en el atletismo y pues bueno, me iría con una satisfacción bastante grande de haber cumplido todas las expectativas que tuvimos. Te dije de muchos años, ¿cuántos años, cómo así en el atletismo y por qué maratón? Bueno, yo entreno ya desde los 10 años de edad, pero claro, obviamente con distancias de acuerdo a mi edad también. Luego cumplí mi mayoría de edad y empecé a hacer 15 kilómetros y pues tenía ya pues 20 años y miraba de campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, donde sí me atraía bastante, pero de la cual no podíamos intervenir en pruebas de pista. Entonces decidimos hacer maratón, entrenar para maratón. Me fue bastante bien los entrenamientos y decidí a los 25 años, casi 26 años, intervenir en un maratón donde fuimos a Buenos Aires para poder buscar marca. En ese entonces era para Londres 2012. Gracias a Dios pusimos la marca, ganamos la competencia, pusimos marca para Juegos Olímpicos, pues fui campeona sudamericana y puse a la misma vez también una marca mundial. Entonces, fue una competencia bastante agradable donde dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Es muy duro, es muy fuerte el entrenamiento del maratón, pero eso a mí me gusta. ¿Este mundial es, diríamos, el objetivo principal del 2022? El objetivo, uno de los objetivos también es, aparte fue Juegos Bolivarianos también. Uh-huh. Y pues ya el próximo año será en busca de un maratón también para buscar clasificar a Juegos Olímpicos de París. Ya, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido hasta llegar a esto del Mundial? Como lo digo, esto es de años. ¿Y solo para este objetivo? Ah, pues, son entrenamientos de semanales de 180 kilómetros, 160 kilómetros para un maratón. Entonces, es algo complejo. ¿Llega con suficiente experiencia para enfrentar este reto? Sí, yo creo que los años que hemos transcurrido, yo creo que cada maratón, cada competencia que vamos realizando es una experiencia y se va aprendiendo. Es un mundial más, entiendo, estuvo en muchos más mundiales. Así es. Ya, ¿cuál es el objetivo específico en este mundial? Pues dar lo mejor. Siempre estamos en campeonatos y competencias internacionales, dando a conocer que Ecuador tiene buenos deportistas. ¿Luego viene Juegos del Sur? ¿Juegos Sudamericanos? Sí, me imagino, o tendríamos que poner la marca, no estoy tan segura, pero para la cual hay que tener marca. Hubo un momento que usted dijo que quiero dejarlo más, como que suena que quiere ya retirarse, todavía hay para largo de Rosalba. Sí, en un momento pensamos eso, que decidíamos ya dejar descansar un poco más a mi cuerpo, a mi mente, mi organismo, mis músculos, que descansen un poco. Quería ya pasar en casa con mi familia, pero tratamos de entrenar y buscar marca para una competencia y lamentablemente no se dio esa marca. Y pues yo creo que Dios hace las cosas, ¿no? Uh-huh. Dijo, esto no es todavía tu momento, tienes que seguir entrenando.
entrené nuevamente y puse marca. Entonces dije, no, esta no es mi hora todavía para retirarme. Tengo muchos años más para seguir en el atletismo y espero seguir cosechando más triunfos y dando alegrías al Ecuador. ¿Juegos Olímpicos, París 2024? ¿Están en el objetivo? Sí, ese es es nuestro objetivo. De hecho, estamos ya pensando en buscar un maratón ya para poder buscar marca para Juegos Olímpicos de París. Además del atletismo, ¿dedicado a otra actividad o 100% al atletismo? Bueno, esto es mi profesión, es mi trabajo, que la cual le doy el 100%. Obviamente hago las cosas en casa, me gusta hacerlas. Qué bien. Claro que hay personas que las tengo ahí que me ayudan, pero me gusta hacer las cosas. Ajá. Finalmente, y deseándole éxitos en Estados Unidos, ¿cuál es el mensaje que usted deja para el país? Bueno, el mensaje sería pues que, como siempre, están atentos a nosotros, a nuestros resultados. Que, como siempre, vamos a dar lo mejor en las pistas y en el tramo de las competencias de la marcha y en el maratón.